días, bienvenidos a mi parque, tu casa. Qué delicia ver esas imágenes, ese verdecito que nos entrega el canal Parque Tele Medellín hoy jueves. Andrés Rengifo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Estás muy bello. Pero porque me voy a quitar la palabra de la boca, le cuento que todos los televidentes deben estar fascinados. Está hermosa, es muy hermosa, pero creo que hoy está espectacular. Los televidentes hoy se van a poner a escribir mediante ese chat que tenemos en la línea de WhatsApp, ¿sí? 301-786-9174, y a saludarla con toda seguridad a la línea 268-6033. Con los buenos días los saludamos, les agradecemos que nos acompañen con estas sonrisas, con estos buenos momentos de calidad de vida que ofrecemos en Mi Parque, Tu Casa. Así es, hoy tenemos un día muy especial, como todos los de la semana. Ya estamos finalizando la semana, ya empezamos como a sentir un poquito ese cansancio, pero nada, la mejor actitud para hoy jueves, la mejor actitud para mañana viernes y para todos los días, porque estamos vivos, estamos respirando, y así usted tenga días no tan amables, hay que ponerle toda la actitud. Así que tal si les contamos qué vamos a tener el día de hoy. Oiga, porque además estoy bien descrestado. Hay temas que yo en la vida me hubiera imaginado que existían. Por ejemplo, el Reiki para animales, terapias con cristales y con esencias. O sea, es la primera vez en mi vida que yo escucho eso. Así es. Y lo vamos a ver aquí en Mi Parque, Tu Casa. Así es, vamos a tener la práctica acá de aromaterapia para los perritos. Así que no se lo pierdan, porque es muy interesante si usted tiene una mascota o si posiblemente ya va a adoptar una. Esto también le puede ¿Y servir. ¿Y es solo para perritos entonces? En este caso sí es solo para perritos, pero vamos a descubrir con la invitada por qué para los gaticos no. Bueno, ¿cierto? Que también es interesante, porque total. Yo iba a traer a Olivia Elena, pero, pero me dijeron, no, mejor que no. También vamos a tener un tema ambiental, estamos viendo mucho verde acá, pero ¿qué tal si hablamos de las materas? ¿Cómo empiezan a jugar un papel tan importante en nuestros hogares o en nuestras oficinas? Entonces ya no es la típica matera de barro y ya, no. Ahora hay decoración. Y le cuento, es que me llamó también mucho la atención esto. Uno escuchaba así, o para decorar simplemente para que sea bonito, ¿no? Una cosa es decorar y otra ambientar con materas. Me ¿Será encanta. Que hay diferencia entre esas dos cosas? También aprendizaje así para es. Hoy. Y también vamos a tener otro invitado que va a hablar de comunicación no verbal, es el lenguaje no verbal. Tenemos la boquita para expresarnos, pero el cuerpo, nuestras actitudes y nuestros movimientos dicen mucho. Así que vamos a tener diferentes escenas para que ustedes puedan describir y dicen, yo hago mucho eso, yo muevo mucho la cabeza. Así, ¿qué significa hacerlo si me rasco la cabeza cuando me están hablando? Por ejemplo, si estoy moviendo el piececito y hago como así, ansiedad, depresión, me quiero ir. ¿Y qué tal si todo eso también lo aplicamos al contexto del bienestar y la calidad de vida? ¿Será que si de pronto yo estoy entrenando o estoy alimentándome bien, ¿sí? y de pronto no le hago buena cara a un alimento, o de pronto no le hago buena cara a un ejercicio o a una práctica, entonces será que de pronto mi mente no funciona tan bien y mi cuerpo no va a reaccionar igual? Yo creo que eso también nos va a ayudar mucho a entender este concepto. Así, esos son los temas que tenemos hoy en Mi Parque, Tu Casa, pero como siempre, iniciamos con la frase motivacional del libro que hoy les decía, Serena del psicólogo Alejandro Carvajal, y esa es la frase de hoy. Hoy me despido del piloto automático, hoy decido ser consciente de mis pasos, gozarme cada segundo, sentir, elegir mi destino, ponerme metas, cumplirlas y ser yo que conduzca mi vida conscientemente. Ese es el mensaje del día de hoy. Hoy me despido del piloto automático, ser más conscientes de nuestras vidas, nuestras actitudes y todo lo que decimos y hacemos. Me encanta quedarme con la última frase, conduce tu vida conscientemente. Así es. No dejarnos llevar. Doctorazo, ¿será que usted me llama la primera invitada para Pero que empecemos? Por supuesto, que estoy hoy con mayor razón, sus palabras son órdenes, dama. Entonces vamos con nuestra primera invitada, llamamos al set a Isabel Escobar, ella es terapeuta de Reiki para animales. Entonces vamos a hablar de Reiki con cristales y esencias. Bienvenida. Pero no me llamó la otra invitada, Juana. Bienvenida, ¿te puedes sentar? Sí, señora, a Juana. Ah, bueno, y vamos ya vamos a entrar a nuestra otra invitada también. Sí, tenemos otra invitada, pero esa... ¿Enseguida? Sí, en unos segunditos. Ah, bueno, porque aquí tengo... Vea, miren el pastel que sí la tengo muy preparada. Juana. Bueno, tenemos... Juana, bienvenida. Además que ya es una señora. Sí, es una señora, 14 años, nos decía Isabel. Isabel, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Muchas gracias, ¿cómo han estado? Muy bien, entonces ahí tenemos a Juana, y ustedes ahorita decían, y él preguntaba a Andrés, decía como, ¿Reiki para animales? Que primero podemos decirle qué es el Reiki, ¿cierto? Que lo vemos normalmente en los humanos, pero aromaterapia para los perros, cristales para los perros. Hablemos de eso y esas terapias que funcionan perfectamente para los caninos. Bueno, el Reiki para animales es una terapia de equilibrio energético. Funciona igual que en nosotros los humanos.
pero tiene una cosa súper especial que para mí por eso es tan chévere trabajar con los animales, y es que los animales son quienes deciden si quieren o no quieren la terapia. Cuando uno como, pues, como persona va a donde un terapeuta, tú creas o no creas, pues tú te acuestas en la camilla y dices, pues bueno, yo me voy a relajar, voy a ver cómo, si esto sí me gusta o no. O me hago el que estoy ahí. O me hago el que no, ¿cierto? Sí. Pero un perro sí. O un gato, porque los gatos, así los caballos... Olivia Elena, que no. Sí, el Reiki sirve para perros, gatos, para todos los animales, sí. De hecho hasta para las plantas. Pero los aceites esenciales... Es cuando no. Ah, bueno, pero, ahorita pero entonces empezamos con el Reiki. Eso, ya vamos a llegar, porque para los gatos los aceites hay que trabajarlos con mucho cuidado. Entonces, lo bonito de una terapia Reiki con los animales es que él se queda el tiempo que él quiera y crea que lo necesita. Entonces, sí. Eso es muy especial, porque ahí parte, empieza como el respeto por lo que ellos decidan. O sea, si él quiere, yo lo acompaño, y si no quiere, lo debo dejar ir. Porque finalmente eso hace que la terapia de verdad sí funcione. Incluso ellos en un momento determinado buscarían, porque ya sabemos que ellos tienen una comunicación muy cercana, precisamente, ellos buscarían este espacio, darían sí. Muestras, señales de que quieren ese Reiki, esa práctica. Así es, mira, yo por ejemplo tengo 4 perros, de sí. Los cuales hay 2 que les encantan los aceites, el Reiki, las terapias, y 2 que son como, a mí eso no me gusta, yo no lo necesito. Y se respeta. Y se respeta. Pero hubo una de ellas que le dio hace 1 año y medio un tumor, sí. Y ella empezó a buscarme y se me acostaba y me hacía como, necesito que me hagas esto. Y ahí durante pues la operación y todo, ella permitió toda la terapia todo el tiempo, y cuando se sintió bien dijo, bueno, ya eso no es conmigo, chao, y siguió. Muy bien, entonces Reiki, es muy bonito. Aromaterapia, ahora. Sí. Entonces, los aceites esenciales. ¿Sí? Los aceites esenciales hacen parte de las terapias de la fitoterapia, que tiene que ver con las plantas. Es para todos, pues finalmente los aceites nos sirven a los humanos, pero también a los animales. Lo más importante de los aceites es que siempre que usemos aceites, sean aceites de grado terapéutico. ¿Qué quiere decir eso? Que son aceites que tienen alta pureza y que garantizamos que no tengan mezclas sintéticas que nos vayan a hacer daño, no solo a nosotros, sino también a nuestras mascotas, que son más delicadas. Yo creo que es momento de llamar a nuestra siguiente invitada de 4 patas, es Dasha, la negra. Me voy a poner de pie para recibirla. Caro, te la recibo. A ver. Esta sí es sardinita. Sí, esta es una negrita sardinita. Negra, te vas a portar muy bien el día de hoy. A ver, negra. La otra negra. Negra, quietecita, ahí, sentadita. Muy bien, entonces tenemos una perrita, un ca... Muy bien. Esa es la actitud. Así se llega a un programa de televisión, negra. Entonces tenemos a una canina, un perrito joven. Ella tiene 4 años. Y tenemos a una de 14 años. Espero que no me tumbe aquí en vivo y en directo, y yo con falda. Entonces, vemos las situaciones. Juana llegó más tranquila, está más pasiva, más quieta, y tenemos una perra más activa. Esto nos sirve, Manuel, para Esteves. Eso. Por favor, me ayuda. Muy bien, aquí. Listo. Si usted quiere sobrevivir. Entonces, ¿nos sirve la aromaterapia para esto? Claro. Incluso, mira, en este momento acabé de tomar la lavanda. Sí. La lavanda es un aceite que es muy bueno para tranquilizar, o sea, es un aceite que sirve para entrar en calma, incluso ayuda mucho a dormir. Okay. Miren que hay aromáticas de lavanda. Aquí necesitamos como 2 frascos, señorita. Entonces, eso. Incluso me gusta mucho el ejercicio, porque por decir algo, a Juana le encantan los aceites. Vamos sí. A ver a la negra. A Dasha, ¿cómo le va? Venga, aquí usted va a ser nuestro... Lo que hacemos es que... Nuestra perrilla de India. Sí. Yo me voy a poner el aceite en la mano, entonces mira que se lo presento. Ojo con la distancia ahí, sí. Ya la voy a acercar. Ven. Y aquí me voy a... Ven. Entonces se lo presento, sí. ¿Cierto? Y ya empiezo. ¿Cómo se hace? Sí, pues aquí le vamos a hacer a ella. Mira que ella está un poquito incómoda, qué ¿cierto? Rico, entonces hay que hacerle rico, con calma. Mira, qué rico, vení. Dale. Negrita. Delicia, negra. ¿Qué negra, pasó, mira qué delicia, mi amor? Pero entonces, identificar negra. Eso, está encontrando claro, una terapia eso, nueva. Eso es muy delicia, importante. ¿Sí? O sea, en las terapias con los animales, eso es lo más importante, ver ellos qué te están diciendo con esa terapia. Me gusta, no me gusta lo que me estás haciendo, porque no a todos les gusta. Mira que ella ya empezó a estar más tranquila, ya nos está permitiendo hacerle el masajito, ¿cierto? Y nos está dejando utilizar el aceite en ella.
Perfectamente se podría ir otra vez. Bueno, aquí hay algo que yo quiero que establezcamos. Estas terapias, por ejemplo, este tipo de Reiki o terapias con cristales o con aromaterapia, eso lo realizan ustedes obviamente como personas especializadas, pero también le dan alguna pauta a sus amos, a las personas que obviamente los acompañan todo el día, para que ellos obviamente hagan un proceso y los acompañen y no le teman a esto y de verdad puedan asumir los beneficios constantemente. Claro que sí, de hecho, a mí me gusta hacer las terapias en las casas porque es el espacio de ellos, o sea, es donde el perro o el gato cuando es Reiki se siente tranquilo, donde él está en su sitio. Entonces, muchas veces lo que hago es que les enseño a las familias una meditación para que hagan con sus perros o con sus gatos, dependiendo obviamente de cuál es el trabajo que se quiera hacer. O sea, no es lo mismo de pronto algo que se quiera hacer. Juana, por ejemplo, le tiene mucho miedo a los truenos, mucho, pero mucho, y tiembla. Entonces, los perros que necesitan estar tranquilos necesitan un trabajo muy distinto con Dasha, que necesitamos que baje un poquito los ánimos, aunque ella es joven pues y necesita jugar y correr, pero mira que ya se calmó un poquito, ¿cierto? Ya está, funcionó, más tranquila. En vivo y en directo funcionó lo que estamos hablando. Hasta yo me relajé, me quedé aquí quieto por primera vez. Se siente el olor y es muy importante eso. Hay una línea muy delgada porque las personas pueden salir en este momento a comprar el aceite esencial. Usted en casa no lo debe hacer si no tiene ese profesional que lo acompañe, que le diga cómo hacerlo, porque puede pasar que se intoxique el animal. Entonces, mucho cuidado con eso, advertimos eso, pero estamos mostrando una terapia para esos animales que de pronto tienen un tipo de tumor, tienen un cáncer o, y una pregunta, y a mí me pasó, y es que cuando a mí me llegó la enfermedad, Olivia Elena, mi gata, se enfermó de la piel también. Sí. Ellos absorben la enfermedad del humano. Sí, eso se llama incorporación emocional, le pasa a los animales y le pasa también a los niños y muchas veces también a los humanos, y es que esa se llama la enfermedad del amor, que es que queremos sanar a alguien que queremos mucho, y ellos como precisamente vienen como a protegernos en este plano, por decirlo así, ellos leen mucho nuestro cuerpo, nos huelen, o sea, su olfato es muy teso y ellos son capaces de sentir cuando estamos enfermos, y muchas veces para que nosotros no nos enfermemos ellos los toman. Entonces ahí es donde yo les cuento que hay meditaciones, hablarles mucho y decirles como es mi enfermedad, yo me voy a hacer cargo de mi enfermedad, puedes estar tranquilo porque yo voy a estar bien. Y de verdad que solo con eso, empezar a entregar, decirles a ellos, tranquilos, yo voy a estar bien, yo ellos les empiezan digo, a aliviar. Antes de que vayamos con la llamada, yo les digo y tengo que confesar lo que a mí me pasó eso. Yo le decía a Olivia, Olivia, no tienes que cargar con la enfermedad, no, las dos nos vamos a sanar, pero necesito que tú estés bien, porque yo te decía, a mí me podía dar más duro que ella estuviera enferma, a que yo estuviera enferma. Sí, porque lo manejas, con claro, ella no, pero yo decía, control. ¿Cómo? Y nos tuvieron, y es súper bonito, lo cuento rápidamente, y es, a mí me tenían que aislar un mes en una clínica. Y precisamente a ella le pasó lo mismo, la hospitalizaron, la aislaron por 20 días, o sea, vivimos lo mismo, o sea, fue súper teso, espero que en otro programa pueda desarrollar esta historia, pero quiero que vean cómo ya Dasha se calmó por completo, ahora está tranquila y... Hasta yo dejé de bailar. Sí, hasta dejaste de bailar, pero tenemos una llamadita. Sí, señora, 268-6033, línea telefónica, nos llama desde Bello. Consuelo Agudelo, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Hola, buenos días, Andrés. Muchas gracias por estar a esta hora acompañándonos ahí. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Ya vio cómo nos tienen aquí de calmaditos, aprendiendo sí, mucho. Tenemos sí, muy buenos invitados, nuestros peluditos. Sí, muchas gracias. Sí, mire, sí, peluditas en este caso. Y usted también quiere dar por allá un saludo a una familiar suya. Cuéntenos a ver cuál sí, es la idea. Mi nieta está en los Estados Unidos, Los Ángeles, California. Sí. Y hoy está cumpliendo los 15 años. Ay, por supuesto que hay que hacerle bullita. ¡Feliz ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, Consuelo? Se llama Isabela Ibarra Porras. Isabela Ibarra Porras. Mire, los saludos de la abuela en primer lugar y también el cariño de todo el personal de Telemedellín, de Mi Parque, Tu Casa. Qué rico poder conectar a estas personas que se quieren y que están a la distancia, bueno, y llevarles estos mensajes. Gracias, que tengan un feliz día. Los quiero mucho. Amén. Nosotros, mi Dios le pague, doña Consuelo. Gracias. Gracias. Bueno, entonces, ya hicimos esta parte de las esencias, vemos como Dasha ya también se calmó y podemos hacer también la parte de aromaterapia. Sí, entonces mira, los aceites tienen varias formas de utilizarse. Uh-huh.
como decíamos entonces, que sean aceites de grado terapéutico, que no sean aceites que se compren en cualquier parte, de cualquier mezcla. Los aceites se deben usar, hay puros que son la esencia pura, o sea, son la lavanda pura, el limón puro, la menta, y ya hay otras marcas que son muy especializadas y tienen mezclas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo lavanda pura, ¿sí? Pero entonces tengo otro aceite, a ver, otro aceite que sirve para estabilizar, o sea, para cuando están muy alterados, por ejemplo, por los truenos. Entonces este se llama Balance, que ayuda a poner en calma. Pues mire un momentico, yo creo que aquí esto es importantísimo tenerlo presente. Es una práctica que obviamente ni apoyamos y que no es una práctica ambiental. Cuando están de pronto en la temporada navideña o en algunas fiestas que se escucha pólvora, cada vez es menos, pero todavía hay, y creo que lo que más afecta es precisamente a los animales. De pronto se puede preparar a los perritos, a los animalitos, con unos días de antelación, uno ya sabe que va a llegar esta temporada, como para que ellos no les dé tan duro. Claro. ¿Esto podría servirnos? Es perfecto para eso precisamente. Para la época de Navidad, pues en la época de invierno de los truenos. Entonces, ¿qué pasa? Los aceites se deben usar con mucha precaución, como decíamos. Entonces, como lo hice ahorita con Dasha, lo voy a hacer con Juana, de cómo se usan en los perros. Entonces, ¿la vas a tranquilizar más? Pues así, no, además que ya le fascina. O sea, vaya a ser aquí ya. Muy bien, sí. Entonces, lo puedo usar en el difusor, que miren que aquí hay un difusor que es de agüita. Entonces, lo puedo poner en el cuarto. Por ejemplo, cuando con los truenos a la pólvora, ellos siempre hay que rico buscarles como una guarida, puede ser el vestiero, un baño, puedo ponerles el... Dame 3 segundos para seguir porque tenemos una llamada de Luz Estela Moreno desde La Milagrosa que tiene una pregunta para ti. Luz Estela, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, mi parque, tu casa, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, mi señora, ¿cuál es la pregunta que tiene? Mira, primero felicitarlos porque ese programa no me lo pierdo, a Manuela, te adoro, que Dios te bendiga siempre. Bueno, quiero preguntarle a la muchacha. Nosotros en la cara tenemos 2 perritos. Un perrito, pues todos son de recogidos. Un perrito que ya tiene como más de 10 años y tiene un problemita de osteoartrosis en una manita, en la manita izquierda. Ahí le mandaron un poconón de droga. Pregunto si esas terapias también le pueden servir a él. Y la otra perrita es que se asusta mucho y se vuelve como agresiva a veces con él. Si esas terapias sirven para ambos. Muy bien, doña Luz Estela, muchas gracias por su llamada, gracias por su mensaje. Qué rico que no se despegue mi parque, tu casa, vamos a contestarle. Y además que son una por una enfermedad y la otra por de pronto cómo se siente. ¿Se pueden hacer las mismas terapias? Pues mira, hay muchas terapias que le pueden ayudar, Luz Estela, a tus perritos. Entonces, la que tiene, pues la parte de osteoartrosis por la edad, pues es siempre muy, muy importante que pues lo habíamos hablado, es el veterinario es primero siempre, o sea, no debemos eliminar nada que tenga que ver con el veterinario. Nosotros en esas terapias acompañamos precisamente los tratamientos veterinarios a que sean más fáciles, más tranquilos, precisamente por lo que pasa con ellos. Pero entonces, con la osteoartrosis hay aceites que sirven para los dolores de los huesos y musculares, como la mejorana, y hay otras mezclas que sirven mucho. Se le pueden aplicar y se puede ayudar pues como con otro tipo de terapias. Ok. ¿Cierto? Y en el que está un poco agresivo, pues aparte de que hay unas terapias que tienen que ver con el comportamiento, con la lavanda que ayuda a tranquilizar, la lavanda también puede ayudar en esa relación entre ellos. Muy bien, entonces rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo, aquí tenemos el difusor. Acá tenemos un difusor de agua. ¿Lo puedes levantar por favor? A ver si una de las cámaras nos lo poncha para que vean que el difusor es este aparatico. Es que no sé si jala. A ver, eso. No, pero aquí lo levantan. Ahí lo levantan y se ve el humito. Miren que le salió un humito por acá y entonces lo pongo en un lugar cerrado para que ambiente el espacio, ¿cierto? Y cuando lo voy a usar, entonces, la lavanda es un aceite muy, muy suavecito. Si tengo perros que son más pequeñitos, debo tratar de mezclarlos con un aceite de coco natural, pues fraccionado, o con un aceite virgen de coco o aceite de oliva. Me lo pongo en la mano, como les decía, se lo presento al perrito para que él entienda, él no me diga si quiere, y entonces, acá es un lugar donde le entra muy fácil el aceite, porque miran que no tiene mucho pelito, ¿cierto? Y así no se lo pueden lamer. Y no se lo pueden lamer. Muy bien. ¿Qué pasa con los gatos? Sí. ¿Cierto? Que no se debería hacer porque íbamos a traer a Olivia y dijimos que no. Pero vamos con las recomendaciones. ¿Qué te parece si me regalan el gráfico y vemos las recomendaciones que tenemos para los aceites esenciales y los perritos? Entonces,
Ahí tenemos las recomendaciones. Los aceites esenciales son un apoyo a los tratamientos veterinarios. Nunca deben reemplazarse los tratamientos. El otro, usar los aceites acompañado de un profesional, no automedicar. En nuestras mascotas y nosotros siempre debemos usar aceites esenciales de grado terapéutico que garantice su pureza y no contengan ingredientes artificiales. Evitar aplicar los aceites esenciales en heridas que tengan posiblemente por una operación las mascotas. Esas son las recomendaciones que tenemos de los aceites esenciales. Bien, sí. Entonces, rápidamente, ¿por qué los gaticos no? Porque resulta que los gatos tienen unos riñones y un hígado muy delicados. Okay. Entonces ellos no procesan tan bien muchas cosas que hay en el ambiente. Entonces, por ejemplo, un perro son mucho más fuertes. Como los gatos son tan delicados, entonces debemos evitar los aceites de uso directo con los gatos. En especial, y eso de verdad es súper importante, todos los aceites que tengan cítricos, o sea, el limón, la bergamota, unos aceites que se usan, que usamos las personas no, y que en algún caso pueden tener acceso a los gatos. Entonces, eso es lo más importante. Listo. Además, porque como los gatos se acicalan tanto, ellos son capaces de llegar a lugares donde un perro no lo hace. Entonces, sí se los pueden comer y ahí es donde no están tan bien. Bueno, Isabel, es momento de agradecerte y como ya te vamos a despedir en mi parque, tu casa, entonces te voy a invitar a que vamos recogiendo precisamente las y todo para que podamos salir juntos. Te voy a acompañar porque claro, también debo retirar a Juana. Entonces, mientras nos cuentas redes sociales. Sí, mira, yo tengo dos redes sociales, una que tiene que ver con los aceites y otra con los animales. La de los animales se llama Maestría Animal, seguido, y la de los aceites se llama Sohamsa. Yo se las escribo, pues ahora se las escriben. Listo. Sohamsa. O si nos llaman, nos preguntan y les damos las redes sociales. Isabel, muchas gracias por estar aquí en el parque. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Puedes dejar ese. Yo te voy a acompañar con las mascotas. Ese ahí, eso y eso. Y ustedes pueden retirar. Gracias, hasta luego. Continuamos con más contenidos aquí en mi parque, tu casa, porque esto va para largo. Con mi parque tu casa y es momento de hablar del colágeno hidrolizado. Así que Giovanni, bienvenido a mi parque tu casa, ¿cómo vas? Manuela, muy bien, gracias, ¿y usted? Muy bien, entonces, ¿para qué nos sirve el colágeno si lo vamos a tomar? En este caso yo ya sé que viene en polvito, entonces, ¿para qué me sirve? Son muchos los beneficios, Manuela. Recordemos que el colágeno no es una sustancia ajena a nuestro organismo. Ella está presente en nuestro cuerpo, en múltiples tejidos. ¿Sí? Pero hay un pequeño agravante, Manuela, y es que a partir de los 25 años, nuestro organismo deja de asimilar de manera óptima el colágeno. Entonces empieza a disminuir su cantidad y su calidad en el cuerpo. ¿Cierto? Manuela, te hago una pregunta. ¿Sabes? Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Cuántas articulaciones tiene el cuerpo humano? Bueno, para que no me corche, yo creo que puede ser, ¿qué? ¿Más de 300? Correcto, más de 300, tiene 360 articulaciones. Nosotros, cuando el colágeno y la presencia de colágeno empieza a disminuir en nuestro organismo, no solamente se nos nota en la salud de la piel, uñas y cabello, sino que lo empezamos a sentir. Nos levantamos, ya nos duele la articulación, subimos una escala, nos duele la articulación, bajamos una pendiente, ya sentimos ese sonido en los codos, molestias en el cuello y muchas otras molestias adicionales en los músculos. Nos cansamos con mayor facilidad, sentimos mayor desgaste, efectos en la circulación. Recordemos que la Organización Mundial de la Salud sitúa la primera y la segunda causa de muerte, lo que tiene que ver con lo cardiovascular, ¿cierto? El colágeno es muy importante para la salud de nuestras venas y de nuestro corazón. Nosotros tenemos 206 huesos en nuestro organismo y tenemos 640 músculos. Si sumamos esas tres partes de nuestro cuerpo, ya tenemos más de 1000 razones para consumir el colágeno. Y no solo eso, más
Manuela, televidentes, este es un colágeno enriquecido, no es únicamente colágeno hidrolizado, el cual sabemos que mejora y facilita la absorción, la asimilación del organismo y la distribución a cada uno de los tejidos que lo necesitan, sino que tiene vitamina C, vitamina E, biotina, aceites omega, tiene complejo B, que nos va a ayudar para muchos otros asuntos de la salud de nuestro organismo, no solo para vernos bien, sino para ayudarnos a sentirnos mucho mejor. Y las dosis, ¿cada cuánto lo debo tomar? ¿Día de por medio, todos los días? ¿Cómo es para que realmente funcione? Manuela, con una sola cucharada de nuestro colágeno al día, diluido en agua, en leche, en un jugo de nuestra preferencia, es más que suficiente para obtener esa ración que demanda nuestro organismo de colágeno, para no solamente para curar o para tratar de mitigar esos males que nos dejamos tomar con el tiempo, sino también para prevenir la aparición de tantos síntomas, como ya sabemos, músculos, articulaciones, tendones, paredes sanguíneas. Y sigamos con la promoción del día, que yo sé que te gusta consentir a los televidentes de Mi Parque, Tu Casa. Claro que sí, Manuela. Hemos tenido últimamente la promoción para 25 personas. Hoy vamos a subirla un poquito para que se animen a comprarlo. Las primeras 30 llamadas que se comuniquen al 609-0110, 609-0110 y al 310-513-4100 van a tener la posibilidad de llevar dos frascos de colágeno hidrolizado enriquecido por $59,900. Es un precio diferenciador. Normalmente en el mercado un solo tarro de colágeno puede costar alrededor de los $100,000. Así que 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido, domicilio gratis desde Niquía hasta Las Estrellas, lo llevamos hasta la puerta de su casa y un pequeño recargo a nivel nacional. Se las repito, anoten 609-0110 y 310-513-4100, dos tarros de colágeno hidrolizado por el precio de uno. Giovanni, muchas gracias por tu recomendación, qué bueno este colágeno hidrolizado, mañana nos traerás más información, así que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero ya regresamos con más. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con Mi Parque, Tu Casa. Aquí este espacio para hablar de calidad de vida y todo lo que hay alrededor, precisamente para la generación de esas posibilidades de bienestar. Recuerden, línea telefónica 268-6033 y línea de WhatsApp 301-786-9174. Vámonos de una vez con nuestro invitado. Por favor, Manuela. Sí, porque ¿qué pasó con mi ser? Yo le dije, sí, señora, usted quiere saber precisamente por qué es tan importante tener matas en nuestros, plantas en nuestros hogares, en nuestro medio ambiente. Pero le cuento una cosa, también vamos a definir eso de ¿será que es lo mismo ambientar que decorar? Entonces, para que nos lo cuente, está Juan David Restrepo del Toro, emprendedor. Juan David, bienvenido. Adelante. Aquí en Mi Parque, Tu Casa. ¿Usted tiene maticas? Claro, muchas. En mi casa tengo muchas. Bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Hola, muchas gracias, Andrés y Manuela. Bueno, entonces, Juan David, estamos hablando que pues las mamás le enseñan a uno a tener planticas en la casa y cuando uno ya se va de la casa, entonces, a medida que va uno creciendo, no sé por qué, pero a los 30 me empecé a preocupar porque la matica estaba triste, estaba aburrida. Sí. Pero, entonces, empezamos después a entender que la matica no solamente es matica ahí en la esquinita, sino que hace parte fundamental de la ambientación y la decoración del hogar. Así es, Manuela. Todos sabemos, pues, ahorita que estamos pasando mucho más tiempo en nuestras casas, que queremos tener espacios armónicos, espacios bonitos. Entonces, tener una matera que no nos inspire nada, que no combine con la decoración de nuestra casa, pues se queda siendo una matera bastante aburrida. Entonces, qué mejor que tener elementos prácticos que podemos conseguir aquí en los viveros de nuestra ciudad, para tener unas materas mucho más bonitas, que armonicen nuestros espacios y que hagan ese lugar que vamos a tener que habitar mucho más ahora, se haga más bonito y más armónico. Vea, normalmente usted en su casa, Andrés, sí. Yo sé que en la casa de Andrés tiene esta matera. Si me ponchan, por favor, la primera, la de barro, esa claro. Es la que va a coger él. Él tiene esa que es la típica la matera así. Y usted la dejaría así. Entonces, por eso llega Juan David y le dice, venga, no, es que esa matera es muy bonita así, exacto, ¿cierto? Sí. Porque lo natural también es muy bonito, pero venga, mejorar. ¿Qué tal si lo transformamos? Así es, Manuela. Estas materas, como usted lo dice, son muy bonitas y a mí también me encantan así naturales. Pero obviamente no en todos los espacios quedan apropiadas y quedan como uno las quiere. Si uno tiene, no sé, una sala negra, de pronto pone esta matera y empieza a chillar un poquito con la decoración. Entonces la invitación es
¿por qué no la volvemos más apropiada para nuestro espacio? ¿Por qué no le damos un toque de embellecimiento? Además, que se convierte en un plan de familia. Puedes hacerlo con tus hijos, puedes hacerlo con tu novio, puedes hacerlo con tu pareja. O simplemente tú, para desestresarte de todo lo que estamos viviendo, tienes tu matera, la consigues en un vivero, tienes los implementos necesarios para transformarla, un papel de lija para de pronto ponerla más lisa y apropiada para que la puedas pintar, sí. Las pinturas y los pigmentos, unas cintas para que le puedas dar los acabados que quieras. ¿Estas, por ejemplo, son cintas? Así es. Digamos que este es el proceso. Además, que yo es el proceso, y él también lo estamos viendo en pantalla, cómo se ve finalmente ya en un espacio, en la vida real, en el hogar, cómo estamos viendo esa decoración, y estamos también viendo acá el proceso donde nos estás enseñando que con cinta, con lija, puedes transformar esa matera. Así es. Partimos de esta, que es la matera cruda que conseguimos, sí, en nuestros viveros de nuestra ciudad. Luego, si queremos darle un toque o un fondo en un color claro para después aplicarle otros colores, lo hacemos así. Sin embargo, si queremos una matera muy sobria, con un color único, bien puede ser un color claro o un negro, la podemos dejar así. Luego, si que le queremos dar un acabado adicional que la embellezca aún más, con los colores que combinen con nuestra sala, con nuestro baño, con nuestra cocina, porque ya las plantas dejaron de ser únicamente para los balcones, sala, sí, y para las salas. Claro. Hoy podemos tener plantas en la cocina, en los baños, hay matas apropiadas para esos espacios que no tienen luz. Entonces, en cualquier lugar podemos tener una matera. Entonces, el hecho de poder decorarla a nuestro gusto nos permite que esos espacios concuerden con esa nueva tenemos matera. Tenemos que ver que en las imágenes de ahí a veces no se aprecia la cinta, no es que la matera sea así, sino que es el proceso para hacer la matera y ya después lograr eso. Pero, ¿qué tal si vamos buscando el BTR de los beneficios de tener las plantas en la casa? Más allá de tener la matera muy bonita, ¿qué tan importante es tenerla no solamente en su casa, sino en su lugar de oficina? Aquí les presentamos el siguiente video. Las plantas, aparte de decorar un espacio, entregan diferentes beneficios. Así lo reveló un estudio de la Universidad de Cardiff, Reino Unido, que demostró que las personas que tenían plantas verdes en sus oficinas trabajan más felices, más concentradas y un 15% más productivas. Regarlas, abonarlas, podarlas y verlas crecer mejora el estado anímico, además de los beneficios que trae tener en casa plantas con propiedades terapéuticas. Si decide tener plantas en su hogar, tenga en cuenta la iluminación del espacio en el que desea ubicarla para definir qué tipo de planta verde tener. Algunas necesitan riego diario y otras cada 8 días. Para la oficina o el hogar, las plantas son una buena opción para decorar naturalmente. Además, no olvidemos que las flores y las plantas aromatizan los espacios de manera natural. Bueno, y retomamos esos conceptos de decoración y ambientación. Ya veíamos entonces, no solamente es importante tener las plantas por el beneficio que traen nuestros hogares, sino dentro de la estética que se maneja. ¿Cómo sé, si yo no tengo ni idea de estética, cuáles son los colores que puedo hacer, cómo decoro o cómo ambiento según el tipo de planta que tengo? Mira, realmente hoy a través de las redes podemos encontrar la información que queramos de las plantas apropiadas que necesitemos. Nosotros en nuestras redes sociales también podemos asesorarlos. En los viveros les dan toda la asesoría de cuál es la planta apropiada para tener. Y digamos que las materas de barro, aún así decoradas, son apropiadas casi que para cualquier planta. Te funciona en interior y en exterior. Esta pintura, por ejemplo, estos pigmentos que nosotros usamos son aptos para exterior. Por ende, el deterioro va a ser muy poco. Si están en la intemperie, lloviendo, ¿qué podemos hacer? Pues obviamente tiene su deterioro al plazo de un tiempo, pero lo que podemos hacer es retirar la planta, tener nuevamente nuestra matera, lijarla y volver a reutilizarla y pintarla de nuevo. Listo, muy bien. Les voy a decir, si usted ya se emocionó y quiere tener este tipo de matera, también tiene que cuidarlas. Así que vamos a conocer cuáles son esos tips para el cuidado de las materas que usted tiene en su casa. Entonces, 1, limpiar la matera con un trapo húmedo. 2, evitar moverla mucho para que no reciba golpes que puedan despintarla o quebrarla.
3. Regar las plantas directamente a la tierra, así se evita que la matera se moje y se humedezca en exceso. Y 4. Si la matera ya se encuentra en mal estado, puedes retirar la planta, lavarla y reutilizarla utilizando papel de lija y volviendo a pintar. Muy bien, esas son las recomendaciones, los tipsitos que tenemos para cuidar nuestras materas. Juan David, las redes sociales para que reciban esa asesoría que nos estabas diciendo ahora. Bueno, nuestras redes sociales son @happyplants, happy con J, JAPI-plants, como plantas en inglés. Muy bien, Juan David, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, perdón. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es que por supuesto, claro, se nos amplía el parque porque tenemos muchas cosas que mostrar. Vamos con más contenidos entonces aquí en Mi Parque, Tu Casa. Casa estábamos hablando de la comunicación no verbal, así que hacemos pasar a nuestro siguiente invitado, que es Diego Canaval, experto en lenguaje no verbal. Diego, bienvenido a Mi Parque, Tu Casa. Qué bueno tenerte por acá. Y vamos a hablar rapidito. Entonces, ¿qué es comunicación no verbal? Porque es que yo me estoy comunicando constantemente. Verbal cada es la vez palabra, que... lo que digo. Sí, no lo verbal, que es verbal. Lo sabemos. Sí, lo exacto. No verbal. Todo el tiempo nos estamos comunicando a través del cuerpo, ¿sí? Nosotros damos señales con las posturas, con los ojos, con dónde tiene la mano, ¿cierto? Usted se imagina siendo novia de Diego y uno así, yo estaba así y ya uno es como que, ay Dios mío, ya me estaba analizando. Estás bueno, pensando algo que no estás diciendo. Una de las recomendaciones es no analizar a mi pareja, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo, mi esposa, no la estoy analizando constantemente porque no voy a ser objetivo a la hora de saber, de decir qué puede estar ocurriendo en su cabeza cuando está haciendo algo. Entonces, ¿por qué? Pues porque yo tengo sentimientos sobre ella, entonces yo voy a querer que sea algo o no voy a querer que sea esta cosa, entonces eso va a dificultar mucho la lectura. Bueno, yo creo, Manuela, que el objetivo aquí es muy claro, que debemos tener concordancia entre lo que decimos y cómo lo expresamos. Creo que eso es clarísimo. Exacto, eso es muy importante, esa es una de las reglas, la congruencia. Si lo que yo digo y lo que yo hago es lo mismo, o sea, hay una alineación. Por ejemplo, a veces la gente nos está diciendo algo, una afirmación, y está negándolo con la cabeza. Ahí no hay congruencia. Entonces ahí podremos analizar un poco más allá a ver por qué muy está bien pasando. Y esto, si lo relacionamos con el tema de la vida saludable, muchas veces decimos, bueno, hoy voy a empezar a hacer dieta, hoy voy a empezar a hacer ejercicio, pero cuando estamos ya en la situación, nuestro cuerpo posiblemente esté diciendo algo contrario a lo que yo dije, bueno, me voy a comprometer, estoy a empezar a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué tal si me regalan la primera escena, que fue la que realizamos? Ahí yo estaba en ropa deportiva, cruzado de piernas, ¿qué podemos decir ahí? Muy bien, mira, la gente confunde a veces mucho el cruzado de piernas diciendo que es algo donde la gente se siente mal, pero realmente debe verse el contexto. A veces el cruzo de piernas puede ser que yo me siento, digamos, tranquilo y confiado, porque no estoy delegándole a mis pies pues como una tarea para que tenga que salir a correr, sino que incluso me estoy equilibrando, pero puede ser que no te active, digamos, para la tarea que vas a hacer, ¿cierto? Entonces te estás relajando un poco ahí, pero si tú pones los dos pies, digamos, a nivel de los hombros, sí, y rectos y un poco abiertos, pues entonces eso ya va a generar en tu cabeza que vas a hacer actividad, acción, vas a tomar acción en algo, entonces eso va a ayudar a que hagas el ejercicio. Muy bien, también veíamos, Andrés, el amarrado de las manos, cuando nos amarramos. Las manos en presa, por ejemplo, a veces, esto es muy típico en los políticos, ¿sabes? Es que las manos en presa dicen, bueno, yo quiero hacer algo, pero mejor no lo hago, ¿listo? Entonces esto va a dificultar que tú tomes iniciativa, que tomes actividad. Entonces lo más recomendable es que cuando, por ejemplo, hablemos con las manos estén sueltas, porque la gente suele tocarlas mucho o apresarlas. Sí, es como voy a hacer algo, pero no tengo intenciones. Si lo llevamos a este escenario de la calidad de vida, lo que nosotros debemos expresar es, sí, tengo la motivación, pero me tengo que ver motivado y no puedo estar aburrido, tengo que crecer, tengo que ponerle ganas, y eso me va a ayudar obviamente a que la motivación sea mejor y que los resultados sean mejores. ¿Eso influye? Total, mira, es muy importante. Yo les hablo mucho esto a mis estudiantes, porque una cosa es cómo estás tú en tu cabeza, otra cosa es cómo puedes mostrar aquí y lo que genera hacia afuera, ¿cierto? Entonces, digamos, si tú estás triste, estás mal, y lo que dices, bueno, yo sé de comunicación no verbal, lo que voy a hacer es ir a contracorriente de mi cabeza y yo voluntariamente voy a poner mi cuerpo en esta posición y tal, sí, vas a mejorar tu situación mental. Perfecto, entonces, ¿qué tal si seguimos viendo la escena 2? Vamos a ver qué nos dan las imágenes, a ver qué...
¿Qué empezamos a ver ahí? Una mujer que está en su casa posiblemente, trabajando. Es la vida cotidiana. Sí. Vemos un, ¿qué? Un escritorio muy organizado. Sí, sí, está, eso del orden también es comunicación no verbal, sí. ¿No? Eso habla de la persona. Ahí estamos expresando, que es la idea de la comunicación. Sí, yo lo que veo pues es que tiene una posición erguida, que de alguna manera esto hace que nuestras acciones y que nuestra mente esté más tranquila, que nuestra mente pues esté en pro de lo que estamos haciendo. Está presente. Está presente ahí, eso es muy importante, la concentración. En comunicación no verbal hay dos dimensiones muy importantes que son cuán concentrado estoy en algo, ¿cierto? Y la amabilidad, bueno, ahí no hay otra persona que esté interpretando su amabilidad, pero si también hay amabilidad en ella, es con ella misma, o sea, que si está, si sonríe, si está dispuesta, pues eso va a ser como un bucle así a sí mismo. En esto, por ejemplo, tendríamos, para describir una de esas escenas, si este mismo personaje está haciendo una llamada telefónica, es una llamada de negocios, sí. Pero está rayando, está haciendo dibujitos, es ese tipo de cosas, es ese sí. Tipo de situaciones en las que claramente no estamos enfocados en lo que estamos haciendo, además de concentración, podríamos cambiar los resultados de una negociación telefónica, por ejemplo. Mira, es muy importante cuando estamos hablando por teléfono qué estamos haciendo con el cuerpo, porque hay algo que se llama la prosodia emocional y es que yo transmito a través de mi voz qué emoción tengo, ¿sí? En qué estado estoy. Entonces, si tú estás recostado, si estás así, si estás un poco, digamos, tirado y estás hablando por teléfono, eso se transmite. Entonces, yo a los locutores también les recomiendo mucho, siempre que van a hablar en público, en el micrófono y tal, pues no los están viendo, pero tienen que mover sus manos porque claro. Esto se transmite en la voz. Listo, vamos con la escena número 3, vamos a ver qué nos entrega esta escena, que es de la vida real. Ahí vemos otra persona trabajando. A ver, los ojos también hablan mucho. Bien, la oculésica, ese es uno de los canales más importantes de la comunicación no verbal. Se llama la oculésica y estudia el comportamiento de los ojos. Entonces, los ojos pues son muy importantes. ¿Qué es lo principal que pueden decir los ojos, por ejemplo? ¿Qué es lo que más me interesa a mí en algún momento, cierto? Entonces, ¿hacia dónde se dirigen mis ojos? Pues eso está diciendo qué es lo que a mí más me interesa. Entonces, bien, lo vemos ahí tratando de acomodarse un poco en su espacio y tal. Está adecuando, ahí lo vemos manoteando. Esto es muy interesante cuando alguien manotea. Por ejemplo, lo que hace es dar como un golpe al aire y ese golpe es imaginativamente un golpe o una agresión a algo que él está pensando. Está rechazando. Entonces, por ejemplo, yo estoy peleando contigo, yo golpeo mi pierna o golpeo el aire. La verdad es que yo quisiera golpearte a ti, pero que imaginativamente, no ocurre, ¿sí? Lo que hago es redirigir la agresión. Manitos, aquí déjenlas aquí, Manuela. Voy a estar muy pendiente de sus manos de ahora en adelante. Pero bueno, yo creo que retomamos algo con la mirada. Creo que también es muy importante cuando nos estamos comunicando, hay contacto visual. Cuando evadimos la mirada también estamos expresando algo. Total. Creo que eso es fundamental para dejarlo en claro con la comunicación para los televidentes. Mira, lo que estamos hablando de la oculésica es muy importante. Es el canal por excelencia para abrir la comunicación. O sea, si alguien llega a ti y tú le empiezas a hablar sin haberlo mirado, ya el otro se siente despreciado. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es abrir los ojos hacia esa persona y luego hablar. ¿Listo? Entonces, la oculésica es muy importante porque, bueno, hay poetas que dicen que los ojos son el espejo del alma y tal. Y tienen muchas razones en muchos sentidos. O sea, suena poético, pero la gente nos descubre a través de los ojos. Bien, vamos con la cuarta escena. Vamos a ver qué nos entrega. Vamos con la cuarta. Muy bien, ahí tenemos a alguien que está destapando su coquita porque va a almorzar. Y está bien sentado, está con las manos abiertas. Tiene una ensalada. Bien, bueno, es ese asunto de haber corrido como no, ahí le un gustó poco, la ensalada. Es como que está descubriendo eso es evidente, ahí, no le gustó. Exacto, no hay como una buena disposición hacia esa comida. Mira, eso es... Hasta mala cara le hice. Sí, ese es un mínimo efecto del asco que nos hace elevar un poco la nariz, como si se quisiera contraer, y entonces hace que el labio superior se levante. Entonces esa es una muestra de asco, que no solo ocurre con la comida, sino con las personas también. Y si lo llevamos al escenario de la calidad de vida, vea, o de la alimentación saludable, por ejemplo, entonces aquí, tampoco nos va a convenir lo que estamos comiendo. Mira, es muy importante que las cosas que hacemos pues tengamos una disposición y una concentración hacia ellas. Entonces, la alimentación también, o sea, nuestra postura también va a depender de nuestra alimentación, porque cuando yo tengo una postura, mi cerebro empieza a cambiar, a segregar una serie de hormonas y de cosas que hacen que yo tenga un estado. Entonces, si yo tengo un estado propenso a querer eso, a comerme eso, si yo, los nutrientes van a funcionar mucho mejor. O sea, la gente cree que por comer esto o lo otro, pues igual va
va a pasar. No, si tú te lo comes acostado es una cosa, si te lo comes parado es otra cosa. Entonces, la disposición es muy importante con el cuerpo. Listo, muy bien. Entonces, ahí veíamos unas escenas de la vida cotidiana cuando estamos frente al deporte, cuando estamos con la comida saludable y decimos voy a cambiar la hamburguesa o el paquetico por mejor una ensalada, pero entonces, ¿cómo tengo que también que cambiar mi actitud frente a esto? Pero si hablamos y si él nos regaló este siguiente video, que es de Barack Obama y Donald Trump, entonces son esas escenas donde los vamos a ver, qué tal si nos las regalan ahí. Mira, y vamos a describir las actitudes que ellos tienen. Claro, ahí es muy importante ver, y la percepción que tenemos de Barack Obama es muy diferente a la percepción que tenemos de Trump, porque si lo vemos en las imágenes, pues Obama se vuelca hacia el otro, ¿sí? O sea, hay más cercano, atención, más se cálido. Enfoca en el otro, ¿sí? Mientras que Trump se enfoca en sí mismo. O sea, todo está para sí mismo. Entonces vemos ahí el contacto de las mejillas, que es un poco más íntimo, y aquí, pues un saludo a la esposa con la mano, es un poco más formal, no habla un poco más de distancia entre ellos. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí Obama pues atiende a las personas, está ahí con la sombrilla y les brinda abrigo, mientras que hay otra escena donde está Trump y la sombrilla es para él, o sea, incluso la esposa pasa por el lado de él y él se la lleva, y ahí está la imagen. Entonces, la sombrilla es para él, ¿sí? No la cubre a ella. Entonces, hay algo que dice Dale Carnegie en uno de sus libros, pues que fue bestseller, que nosotros logramos mucho más enfocándonos en los otros. O sea, si en 2 meses nos enfocamos hacia los otros, logramos muchos más amigos que si en 2 años nos dedicamos a hacer que los otros se enfoquen en nosotros. Bueno, Juan David, ¿y qué tal si usted nos da unas recomendaciones generales? Entonces ya sabemos que no solamente con la mirada, sino con todos los gestos, debemos ser concordantes con lo que decimos. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nos comunicamos con la comunicación no verbal? Mira, esto tiene que ver todo con las emociones. Entonces, si tú puedes regular tu cuerpo, también vas a regular tus emociones. Entonces, digamos, mi recomendación es que, como tú lo dijiste al principio del programa con una frase, no estemos en automático, ¿vale? Que estemos muy conscientes de lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo y qué estamos transmitiendo con el otro. Que estemos monitoreando constantemente nuestro cuerpo y nuestras emociones para saber cómo las manejamos y cómo en el futuro las podemos ir manejando, porque digamos que a mí me da ira aquí en un instante y pues a mí la ira me hace hacerte un gesto y pegarte, ¿cierto? Pero si yo identifico esto, ya luego puedo identificarlo justo cuando va a pasar, luego puedo identificarlo antes de que pase y puedo hacer algo por eso, ¿listo? Entonces yo lo que les recomiendo es que siempre se estén monitoreando cómo se están comportando frente a los demás, cómo los están percibiendo los demás. Piloto automático. Diego, redes sociales donde quizás empresarios o personas que digan, quiero saber más del tema, me gustó lo del tema del lenguaje no verbal. Bien, estamos en Instagram y en Facebook como @grupocanaval. Ahí damos algunos tipsitos, decimos cuándo vamos a hacer nuestros cursos y bueno, ahí los espero para que comprendan este lenguaje tan importante en nuestras vidas, que está presente en todo momento. David, muchas gracias por acompañarnos en Mi Parque, Tu Casa, pero sobre todo por compartir ese conocimiento con los televidentes. Los invitamos entonces para que deje el set, ya sabes, con para el mayor que los televidentes sepan que efectivamente cumplimos con todas las normas. Así es. Listo, Diego, muchas gracias por estar acá. Y bienvenido acá. Nuevamente. Gracias. Bueno, caballeros, se nos está acabando el tiempo, pero antes de irnos tenemos que invitarlos, como siempre, a, ojo con su lenguaje no verbal. Lo estoy viendo que está cogiendo el celular, no por me está si prestando mensajes, atención. Señora. Ah, sí, ah, bueno. No, iba a mirar, pero ah, hay un no, mensajito. Viste, no sabía, es mentira, no había mensajes. Mentira, había sí hay mensajes, solito. Claro que sí, adelante, por molestarlo. Por supuesto, soy Noreli Duque, paisa, pero vivo en Cali. Quería decirles que me encanta su programa porque nos forma, nos informa y sobre todo nos entretiene. Me tienen súper enganchada y además nos mandan fotografía. Manuela, si quiere, ábralo por aquí. La foto es de... Ahí estamos viendo un chiquito. Me encantan los perros y el Reiki. El niño se llama Daniel. ¿Qué hacer con el invierno para los miedos? Ah, muy bien. Nos hacen esa pregunta, se la vamos a pasar a la terapeuta, de qué hacer con los caninos en los momentos del invierno y los miedos. Así que ahí está la foto. No sé si la pueden ponchar, a ver. Era terapia con Hegel. Sí, bueno, ahí está. La foto que nos mandan. Ver, bueno, caballero. Por aquí está más exitoso. Está más exitoso por ahí, muy bien. Vamos, caballero, aquí, sí. Tenemos radio a las 10:30, o sea, en 5 minutos vamos a tener en consulta responsabilidad civil contractual y extracontractual derivada de accidente de trabajo. 10:30 a través de www.telemedellin.com.
radio. telemedellin.tv/radio. Sí, señora, y también la recomendación es para que mañana sigan con Mi Parque, Tu Casa. ¿Qué tal estos temas, doña Manuela? A ver, cuénteme. ¿Cómo activar la pasión en cuarentena? Los beneficios de la donación de sangre y actividad física con el INDER. Mejor dicho, imperdible mañana en Mi Parque, Tu Casa. Así, 9:30 de la mañana es la cita que ustedes tienen con Mi Parque, Tu Casa. Un feliz día, un feliz jueves y con toda la actitud para las siguientes horas del día. Chao. Chao, chao.